Buenos días a todos y sean bienvenidos a este acto en el que se conmemora a nuestra señora Loreto, como ya es tradicional, en el día de diciembre, patrona de las Fuerzas Aéreas de la Aeronáutica y que eh, vamos a aprovechar también para entregar los diplomas a los integrantes de la 78 ª Promoción de Ingenieros Aeronáuticos por esta universidad. Asimismo, en el transcurso del acto entregaremos distintos premios a los estudiantes más destacados, así como distinciones al personal docente y de administración y servicios por su dedicación a esta escuela y, por tanto, a esta universidad. Y sin más, procedemos a comenzar el acto cediendo la palabra al profesor Miguel Ángel Gómez Tierno, director de esta escuela, que realizará la presentación del profesor designado para impartir la lección magistral en este acto. Muchas gracias, rector. Como director de la escuela, constituye un orgullo y una satisfacción muy especiales presentar la lección magistral y glosar brevemente el currículum del profesor Ignacio Parra, que nos acompaña en la mesa, compañero y amigo durante muchos años. Ya saben ustedes, como decía Galileo, la naturaleza está escrita en el lenguaje de las matemáticas. Y conociendo al profesor Parra, no es de extrañar que haya dedicado toda su carrera profesional a la aplicación de las matemáticas a multitud de temas relacionados con la ingeniería aeroespacial. El profesor Parra ha estado ligado a nuestra institución de forma ininterrumpida durante prácticamente 40 años, desde que terminó su carrera hasta la fecha, exhibiendo un extraordinario currículum, tanto docente como investigador y gestor, los tres pilares de la carrera universitaria. Ignacio Parra obtuvo el título de Ingeniero Aeronáutico en 1974 y el de Doctor Ingeniero Aeronáutico en 1981, ambos por esta escuela de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, para completar su formación en el campo precisamente de las matemáticas, cursó estudios en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el título de licenciado en matemáticas en 1989. Desde 1977 hasta hoy mismo, el profesor Parra ha impartido docencia en la escuela, primero como profesor ayudante de cálculo de aeronaves y matemáticas y después en 1985 como profesor titular de matemáticas y ya por último desde 1990, hasta ahora durante más de 20 años como catedrático de universidad en el área de conocimiento de matemática aplicada. su gran labor docente queda reflejada en el reconocimiento que le profesan sus alumnos para los cuales ha escrito magníficos apuntes de las asignaturas análisis matemático ecuaciones diferenciales y métodos matemáticos. además recientemente ha publicado un cuidado libros de textos sobre ecuaciones en derivadas parciales. en cuanto a las actividades de investigación y desarrollo al principio de su carrera inició una breve experiencia profesional en el mundo de la empresa como ingeniero consultor de Aeronáutica Industrial, Sociedad Anónima, ISA. Pero muy pronto, a principios de los años 80, ya se dedicó eh, full time a la Universidad Politécnica de Madrid y empezó con la lectura de su tesis doctoral titulada Oscilaciones en Sistemas Hidráulicos. Esta tarea investigadora la continuó hasta la fecha, siempre en la escuela, coordinando y participando en multitud de proyectos de investigación y en contratos con empresas. Las áreas de interés en las que se enmarca su labor investigadora son la matemática aplicada a la mecánica de fluidos. La dinámica de fluidos multifásicos, las entrefases fluidas y la dinámica del cambio de fases. Actualmente es el investigador responsable del grupo de investigación de nuestra universidad, Métodos y aplicaciones numéricas en tecnología aeroespacial. Como resultado de su intensa labor investigadora, el profesor Parra ha publicado multitud de artículos, la mayor parte en revistas internacionales de prestigio, y ha presentado distintas comunicaciones a congresos. Además, posee una patente internacional actualmente en explotación por el fabricante de aviones europeo Airbus. En cuanto a la labor de gestión, nada valorada en la universidad actual, el profesor Parra ha realizado una magnífica labor en nuestra escuela y créanme que les hablo con conocimiento de causa, ya que he tenido el placer y el honor de compartir con él cargos académicos y aprender de él muchas cosas que no están escritas habitualmente en ningún sitio. Ha sido secretario académico de la escuela durante los años 81, 1981 y 1982. Subdirector de Asuntos Económicos del año 2000 al 2008 y director del Departamento de Matemática Aplicada y Estadística en el periodo 1990 a 1998. Pero por encima de sus múltiples méritos, gestores, investigadores y docentes, espero que no se ruborice mucho el profesor Parra, me gustaría destacar la tremenda calidad humana de Ignacio, el aprecio que la familia aeronáutica le tiene y los sabios consejos que nos da a muchos de sus compañeros, los cuales me incluyo. Y aunque no lo parezca por su gesto adusto y serio, todas sus relaciones personales y profesionales son ir acompañadas por un agudo sentido del humor, con un toque de acidez clásico para los que trabajamos en la escuela. Todos nosotros eh, recordamos sus famosos dichos, eh, como por ejemplo uno reservado para la ocasión en la que nos quieren hacer tragar algo intragable y que reza algo parecido, con perdón. Que yo con estos puntos suspensivos que me cuelgan tenga que pasar por ternera, donde los puntos suspensivos ya se imaginan ustedes lo que son. Finalmente, finalmente y como un incentivo para todos los ingenieros aeronáuticos, para todos vosotros que hoy os egresáis, me gustaría relataros un hecho que con seguridad ha llenado de orgullo al profesor Parra y a su familia. Hace ocho años estaba sentado en esta sala Félix Parra, hijo de Ignacio y de Nieves, quien recibió su título de ingeniero aeronáutico y el reconocimiento como número uno de su promoción. Hoy Félix Parra es profesor del MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el departamento de Nuclear Science and Engineering, ingeniería eh, y ciencias nucleares. Y bueno, por tanto de cara a vuestra Futura internacionalización, concepto que seguro vais a oír varias veces a lo largo del acto, podéis tener al profesor Parra Junior eh, como un excelente contacto en, en el MIT. Para terminar, unas breves palabras acerca de la lección magistral que pronunciará a continuación el profesor Ignacio Parra y que se titula De los guijarros al quantum bit, historia del cálculo artificial. En ella nos hablará de cómo ha evolucionado en la historia de la humanidad el hacer cuentas los dispositivos y medios tecnológicos asociados. Asimismo nos esbozará la evolución histórica de los sistemas de representación numérica que tienen una importancia trascendental en las formas de calcular. Querido Ignacio, todos nosotros estamos deseando escuchar la última clase magistral que recibirá la 78ª promoción de ingenieros aeronáuticos. Muchas gracias. magnífico señor director señoras y señores en primer lugar comentar que efectivamente la presentación del director de la escuela me ha abrumado bastante ¿no? y espero no que no me tiemble la voz en la lectura de lo que he preparado para hoy que espero que no aburra demasiado bueno cuando la dirección de la escuela me encargó la tarea de dictar la lección magistral del acto de loreto de este año tuve, he de reconocerlo, sensaciones contradictorias. Por una parte, para mí es un privilegio participar en esta celebración que representa la combinación de muchas ilusiones. Las de los alumnos que hoy reciben sus diplomas, tras un largo periodo de esfuerzo, de pocas alegrías y de quizá muchos sinsabores. Las de sus familias que les apoyaron en todo momento. La de los profesores y trabajadores del personal de Administración y Servicios que celebran hoy sus 20 años de vinculación con las tareas docentes e investigador, y por supuesto la del que les habla, para el que este momento representa también una ocasión especial en la ya muy larga relación personal con esta institución. Pero por otra parte, mi participación en este acto tiene aspectos comprometidos, que me causaban y siguen causando cierta inquietud. Estaba claro que esta iba a ser la lección que más tiempo de preparación me iba a llevar, para la que más documentación iba a consultar. Y con la que, como resultado ineludible, iba a aburrir más a la audiencia. Prácticamente la única variable que podía utilizar en mi favor era la elección del tema de disertación, ventaja que no hacía sino aumentar mi desasosiego, pues las materias a las que he dirigido mi labor docente no son de las más populares en ingeniería. Además, es bien conocido que los docentes confundimos muchas veces entusiasmo y diversión. Estas reflexiones y el hecho de que los auténticos protagonistas de este acto ibais a ser los ingenieros egresados durante este año, me llevaron a recordar mis primeras experiencias profesionales, las cuales estuvieron ligadas con mi preparación para el cálculo, más precisamente. Para no confundir el término con alguna de las más prestigiosas ramas de las matemáticas, me refiero a que mis primeros pasos en el mundo de la ingeniería estuvieron relacionados con mi actitud para echar cuentas. Cuentas que por diferentes motivos he seguido realizando a lo largo de toda mi vida, ayudándome por multitud de dispositivos y medios, tablas de logaritmos, planímetros, reglas de cálculos, calculadores, ordenadores y un largo etcétera. Por ello, quizá de forma errónea, pero sobre todo con el ánimo y la esperanza no ya de divertir, sino la de no cansar, me incliné por dedicar mi charla a hablar de cómo los humanos hemos resuelto nuestra creciente necesidad de hacer cálculos. Actividad a la que estoy prácticamente seguro ninguno de vosotros, queridos compañeros, ni sois ni seréis ajenos. Empezaré señalando que la fórmula de calcular está muy influenciada por el sistema de representación numérica utilizado. Muchos hemos pensado ¿Cómo calculaban los romanos o los griegos? ¿Qué hacían un uso de un sistema de representación muy poco adecuado para esta tarea? De hecho, nuestro actual sistema de representación numérica que nosotros parecemos manejar de forma instintiva, es en realidad un rasgo cultural de nuestra civilización que está en la base de muchos de los avances realizados en el terreno del cálculo, tanto manual como artificial. Dicho sistema no es fruto de una invención repentina y afortunada, sino que es el resultado de una larga serie de intentos, con pasos adelante y atrás, que se han producido a lo largo de milenios. El concepto actual de número es muy elaborado y no es nato del ser humano, ni tampoco le es exclusivo dentro del reino animal. Cuentan de experiencias realizadas sobre jilgueros y cuervos que indican que pueden contar al menos instintivamente hasta tres o cuatro. El hombre mismo, de un primer vistazo, hagan la experiencia si quieren, solo puede distinguir cantidades de hasta cuatro o cinco elementos. A partir de ahí, necesitan tener una noción consciente de número. Estudios etnográficos y antropológicos indican que en pueblos naturales con niveles de civilización neolíticos se maneja un concepto de número muy básico y de tipo cualitativo que apenas distinga entre el uno y el par, en las que tres y cuatro se pronuncian, por ejemplo, respectivamente dos y uno o dos y dos, y que a partir de cuatro se habla de muchos o innumerables. El concepto de número tal y como lo usamos hoy, incluso en los niveles más rudimentarios de nuestra cultura, es un concepto abstracto que aprendemos como resultado de nuestra educación y no por instinto. Los pasos dados en esta dirección desde ese primer concepto básico e instintivo han sido impulsados por la necesidad. Primero en las sociedades más primitivas, a medida, a medida que se complicaba su devenir diario, en donde se necesitaba conocer el número preciso de piezas cazadas o recolectadas, o el número de jornadas, nece jornadas perdón, necesario para una partida de caza o el número de guerreros perdidos en una escaramuza con un pueblo vecino, resolvieron el problema representando los números oral y visualmente con partes de su cuerpo en un proceso de numeración previamente convenido. Por ejemplo, en diversos pueblos de Oceanía se empleaba un sistema de numeración consistente en contar, empezando por los dedos de una mano, siguiendo con las articulaciones del brazo. Luego con los orificios de la cabeza o directamente con el otro brazo y mano y continuar con las articulaciones de piernas y, y los dedos de los pies. El siguiente paso fue representar los números utilizando muescas o rayas sobre un hueso o palo de madera. Este sistema es además una de las primeras formas de memoria permanente que se conocen, habiendo resistido el paso del tiempo mucho más allá que otro medio. El gobierno británico, por ejemplo, estuvo utilizando este sistema para llevar la contabilidad de los impuestos hasta bien entrado el segundo cuarto del siglo XIX. Según las comunidades humanas se fueron asentando y aparecieron la agricultura y el comercio, surgió la necesidad de manejar números mucho más grandes y el ser humano empezó a usar el concepto de base. La idea es muy simple. Para contar elementos o individuos en números moderadamente elevados se procede del siguiente modo. Se va haciendo corresponder cada elemento con un guijarro o con un dedo de la mano, hasta llegar al número que se ha establecido como base. En ese momento se hace una marca sobre un hueso o se aparta un cálculo de forma especial, que representa ese primer conjunto de individuos. Después se procede a contar, empezando desde uno, los siguientes individuos, hasta que se alcanza de nuevo el valor de la base, con lo que se añade una nueva marca o cálculo especial a nuestro contador. El proceso actúa en varios niveles. Porque si al proseguir nuestra cuenta alcanzásemos un número convenido, normalmente el valor de la propia base otra vez, de cálculos o marcas especiales, cambiaríamos todos esos cálculos por uno nuevo de forma diferente, que representaría el conjunto de todos ellos. Y así seguiríamos con nuestra cuenta. A lo largo de los tiempos se han usado diferentes tipos de bases: quinarias, decimales, vigesimales y sexagesimales. Las noticias más antiguas que se tienen del uso de base en, la, en numeración. Perdón, son del país de Sumer en Mesopotamia, durante el tercer milenio antes de Cristo, cuyo sistema era de base sexagesimal. En el otro extremo, los ordenadores actuales hacen uso de una base binaria por las ventajas que ofrece este tipo de representación a la hora de operar con números y almacenarnos en memoria. El concepto de base sugirió uno de los primeros avances en el terreno del cálculo aritmético. Las cifras de diferente nivel eran representadas por cálculos de forma di diferente. Los cuales eran amontonados para representar los números a operar. En la suma se reunían los cálculos correspondientes a los sumandos y en las restas se eliminaban del minuendo los cálculos correspondientes al sustraendo. Cuando los cálculos de un determinado nivel alcanzaban un número suficiente, eran sustituidos por cálculos del nivel superior. Por el contrario, cuando no había suficientes cálculos de un nivel, se sustituía uno del nivel superior por los equivalentes del nivel inferior. Por su parte, las multiplicaciones y divisiones eran repeticiones de sumas y restas. Con el tiempo empezaron a usarse tableros de columnas, los precursores del abaco. En estos instrumentos cada columna representaba cada uno de los niveles significativos de numeración, que se ordenaban o bien de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Más tarde los guijarros empezaron a distinguirse por su posición en el tablero y no por su forma a la vez que en los números escritos las cifras representaban un valor distinto más por su posición que por su particular representación. Sin embargo, hubo que esperar hasta el siglo V de nuestra era para el completo desarrollo del, del sistema de numeración moderno, que es totalmente posicional. Las cifras de diferente nivel significativo no se distinguen entre sí e incluye una cifra para representar el cero o la ausencia de cifra en un determinado nivel. La introducción del cero representó un enorme progreso en el desarrollo del cálculo manual. Pues con este elemento las cuentas pueden hacerse por escrito. Este avance se produjo en la India, en donde se desarrolló la llamada escritura abramí, de la que hay testimonios escritos entre los siglos 2 II y 3 a.C., y cuya numeración acabó por hacerse puramente posicional. Hacia el siglo V después de Cristo, Aparece el primer documento escrito, el Lokavivaga, o las partes del universo, en el que se hace, el uso, hace uso del cero como cifra. Posteriormente, en el siglo VII de nuestra era, el matemático y astrónomo indio Brahmagupta publica un tratado de astronomía en el, que se, en el que emplea extensivamente el sistema de numeración posicional de nueve cifras más el cero. Incluye además una serie de reglas para el uso del cero en las operaciones aritméticas habituales. Todo el anterior conocimiento fue asimilado por la civilización arábigo-islámica, casi en sus comienzos y expansión por todo el universo conocido. Cuentan los historiadores que en el año 773 de nuestra era, durante el reinado del califa Basí al-Mansur, el fundador de Bagdad, le visitaron uno o varios sabios indios que le hablaron de los conocimientos y ventajas de los cálculos astronómicos de su tierra. Interesado el califa, Ordenó traducir algunos de los tratados de astronomía indios al árabe, junto con los conocimientos, astronómi perdón, junto con los conocimientos astronómicos, los sabios musulmanes asimilaron la, numeración, la notación numérica india. Cincuenta años más tarde, el matemático y astrónomo persa Muhammad ben Musa al-Juarizmi hizo un resumen de la obra para utilizarlo en la confección de sus tablas astronómicas que fue el que se difundió por todas las tierras conquistadas, desde el sur de Asia a la península ibérica en el occidente europeo. El desarrollo matemático experimentado tras el renacimiento europeo no hubiera sido posible sin la introducción y posterior asimilación por la cultura occidental del sistema de numeración indio. Esta introducción se produjo por influencia árabe a través de las dos fronteras más o menos estables que mantuvieron ambas civilizaciones durante toda la, alta edad toda la Edad Media. Perdón, la de Al-Andalus en la península ibérica y la del Imperio bizantino en el, en el enclave cruzado de Jerusalén en Asia Menor. Previamente, durante la alta, ed alta Edad Media, las civilizaciones cristianas europeas habían adoptado la numeración romana. Este tipo de numeración no permite su utilización directa en los cálculos aritméticos y por ello los calculistas medievales utilizaban el abaco romano una evolución de las antiguas tablas de calcular con cuentas y guijarros. El primer intento de introducir las técnicas de cálculo hindú árabe en la Europa medieval tiene un nombre propio, que es el de Gerbert Dorillac, que fue entronizado papa con el nombre de Silvestre II en los albores del año 1000. Cuenta la leyenda que, fascinado por la ciencia árabe, Gerbert llegó a estudiar de incógnito en las universidades de Córdoba, Sevilla y Fez. Pero lo más probable es que su conocimiento del cálculo indoárabe lo obtuviese durante su estancia en Santa María de Ripoll, que en aquella época era uno de los centros más activos en la asimilación de la cultura musulmana por parte de la Europa cristiana. Sin embargo, ni siquiera un hombre tan respetado e influyente como Gerbert se atrevió o pudo con el inmovilismo de la Europa cristiana y medieval. Enseñó y difundió el uso de las cifras árabes, pero excluyó de sus enseñanzas el uso del cero. Una nueva cifra de procedencia sospechosa y con connotaciones negativas. Su gran aportación fue la introducción de los ápices, unas fichas hechas de cuerno o hueso en las que iban grabadas las cifras del 1 al 9, que sustituyeron a las cuentas o cálculos en los tableros de columnas. El uso del cero no era necesario, pues cuando faltaban unidades de un orden decimal, las columnas correspondientes se dejaban vacías. No fue hasta el siglo XII. Tras la vuelta de los cruzados de la toma de Jerusalén, cuando se, introduce el, cuando se introdujo el uso del cero entre los calculistas medievales, los cruzados se trajeron consigo los métodos y técnicas del cálculo asociados con el sistema de numeración indoárabe. Nació una nueva profesión, los algoritmas, derivado de algoritmi, que preconizaban las ventajas del cálculo escrito indoárabe. No obstante, la introducción de estas nuevas técnicas de cálculo no fue inmediata. La sociedad medieval era inmovilista y conservadora, dividida en castas y gremios muy celosos de sus misiones y privilegios. Uno de los impulsores de la nueva forma de calcular, Leonardo de Pisa, de sobrenombre Fibonacci, le dio el nombre de Libro del Ábaco a la obra que explicaba las reglas para calcular por escrito, tratando de evitar quizá las reticencias de los abaquistas dominantes en aquella época. La contienda entre abaquistas y algoristas se mantuvo viva entre los siglos XII y XVI. De hecho, uno de los primeros decretos de la Asamblea Nacional Francesa fue prohibir el uso del abaco en la enseñanza y en la administración, para evitar, decían, cargar con el pesado fardo que suponía el uso de tal instrumento. Aún en los tiempos actuales quedan reminiscencias de esta preponderancia del abaco de fichas. El ministro de Hacienda del Reino Unido se sigue designando como. De Chancellor of Exchequer, literalmente el canciller del tablero. En la Europa ilustrada de los siglos XVII y XVIII, tanto el crecimiento de los Estados, que desean tener un control más eficaz sobre sus crecientes poblaciones, como el desarrollo del comercio y las incipientes necesidades científicas, impulsan una creciente demanda de medios de cálculo más seguros y eficaces. En esta época es cuando aparecen las primeras calculadoras mecánicas, las regletas o palos de Neper el reloj de cálculo del astrónomo alemán wilhelm schickard la pascalina de blaise pascal la máquina de leibniz y un largo etcétera de intentos de facilitar la realización de las operaciones aritméticas elementales muchas de ellas nunca llegaron a funcionar correctamente ya que chocaron con el nivel de precisión mecánica alcanzado en esa época hubo que esperar a la revolución industrial del siglo xix para ver las primeras calculadoras fabricadas a gran escala la primera de ellas, en 1822, fue el aritmógrafo de Thomas de Colmar, director de una compañía de seguros de París. Consistía en una mejora de la máquina de Leibniz que se extendió rápidamente debido a su robustez y fiabilidad. Este dispositivo, que permitía hacer multiplicaciones y divisiones, fue adquirido por multitud de compañías de seguros, bancos, el ejército y otros departamentos gubernamentales. Estas primeras máquinas presentaban el inconveniente de que la introducción de los datos y la lectura de los resultados se hacían de forma rudimentaria y requerían mucha atención por parte del operador. Los datos se inscribían desplazando uno o varios cursores sobre una ranura y los resultados eran leídos y anotados por el operador después de cada cómputo. Fue durante la segunda mitad del siglo XIX, época en la que se desarrollaron las máquinas de escribir y las cajas registradoras, cuando se introdujeron los primeros teclados numéricos y mecanismos de impresión lo que contribuyó a mejorar notablemente la operativa de estos aparatos. A pesar de ello, las calculadoras totalmente mecánicas resultaban todavía lentas y voluminosas. Incluso para las operaciones que realizaban automáticamente, necesitaban la intervención física del operador, que debía accionar una o varias veces una, mani una manivela hasta concluir el cálculo. El automatismo consistía en un timbre, campana, avisador o bloqueo del mecanismo que indicaba el fin de la operación. Por ello, a finales del siglo XIX, tras el descubrimiento de los motores eléctricos, se procedió a electrificar las calculadoras mecánicas conocidas, aumentando todavía más su rendimiento. Pero si bien las calculadoras mecánicas y electromecánicas parecieron colmar las necesidades de cálculos contables y financieros, no se puede decir lo mismo de los cómputos asociados con el desarrollo científico. Cálculos más complejos, como la búsqueda de raíces de un polinomio, el cálculo de un determinante o una integral, no podían ser realizados de manera directa por las máquinas descritas anteriormente y su realización manual, aun con la ayuda de dichos dispositivos, se anunciaba impracticable. Para superar estas dificultades, los científicos han seguido dos líneas o técnicas bien diferentes, el cálculo analógico y el cálculo numérico artificial. Las técnicas de cálculo analógico tienen miles de años. Están basadas en representar los números y cantidades con magnitudes físicas como voltajes, presiones, pesos dist o distancias. Su fundamento está en resolver problemas matemáticos mediante la realización de procesos físicos análogos. Los métodos e instrumentos analógicos más antiguos son los empleados para la medida de distancias, ángulos y masas. Son los odómetros, los astrolabios y las balanzas. Pero el auténtico cálculo analógico se inicia a principios del siglo XVII, cuando el matemático John Knepper introdujo la noción de logaritmo y confeccionó las primeras tablas de logaritmos que facilitaban muchos cálculos matemáticos engorrosos. Los logaritmos son también el origen de la regla de cálculo, uno de los instrumentos de cálculo más populares entre ingenieros y técnicos en los últimos tres siglos. Fue inventada e introducida por los matemáticos y astrónomos ingleses Edmund Cantor y William Oughtred, y posteriormente perfeccionada por el matemático Charles Liedbetter que añadió la regleta móvil. Su uso ha perdurado hasta su práctica de desaparición en la década de los 70 del siglo pasado con la llegada de las primeras calculadoras electrónicas. Existen y han existido otras muchas máquinas analógicas, como las llamadas máquinas algebraicas, que permiten resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones algebraicos, o aquellas que hacen uso de la búsqueda de equilibrios de masas hidrostáticos y eléctricos, o los integradores analógicos, como los planímetros e integrómetros. Que ayudaban en la confección de los catastros. La primera máquina analógica electromecánica terminó de construirse en 1931 bajo la dirección del ingeniero Vannevar Bush del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Actualmente las calculadoras analógicas son totalmente electrónicas y se siguen empleando en algunas aplicaciones industriales como en automoción, aeronáutica, espacio, biología y medicina. Por su parte, el nacimiento del cálculo numérico artificial está impulsado por la necesidad de automatizar largas secuencias de cálculos matemáticos que de otra forma no serían realizables. La idea de automatizar o imitar mediante máquinas ciertas funciones que son propias de hombres o animales es muy antigua. Se tienen descripciones de diversos tipos de autómatas desarrollados en las antiguas civilizaciones china y griega. De estos últimos heredaron el interés los árabes, que transmitieron, de, que transmitieron después a la, a la Europa medieval a través de España y Sicilia. En la Europa de los siglos XVII y XVIII se produjeron grandes avances en este área, construyéndose varios autómatas que imitaban los movimientos de ciertos animales y personas. Sin embargo, el verdadero salto conceptual en este campo surge entre los maestros tejedores franceses durante los siglos XVIII y XIX que dieron flexibilidad a sus telares introduciendo las instrucciones mediante cintas de papel o tarjetas perforadas. El siguiente hito en el desarrollo del cálculo automático es el que representa el matemático inglés Charles Babbage con su máquina analítica. Al diseñarla, Babbage introdujo ya conceptos fundamentales en la ciencia de los ordenadores actuales. Una de sus características es su universalidad pues no está diseñada para resolver una clase específica de problemas, sino que el problema a resolver se describe en la serie de instrucciones, el programa que opera el órgano de mando de la máquina. La máquina analítica, la perdón, la máquina analítica de Babbage tuvo que esperar casi 75 años después de la muerte de su inventor para ser realidad, y eso gracias a que se introdujeron en su diseño elementos electromecánicos en sustitución de algunas componentes mecánicas especialmente complicadas. Avances que se deben fundamentalmente al trabajo de los ingenieros Leonardo Torres Quevedo y Luis de Cofiñal. El primer dispositivo que se puede considerar una máquina analítica de Babbage es la Harvard Mark I, construida por la empresa IBM bajo la dirección del profesor Howard Aiken de la Universidad de Harvard. Era esencialmente mecánica, pero también disponía de relés, de relés electromagnéticos. En los modelos siguientes, los elementos mecánicos y electromagnéticos fueron sustituyéndose paulatinamente por, compon por, com por componentes electrónicos. El proceso culminó en 1945 en la Universidad de Pensilvania, con la construcción bajo la dirección de los físicos John Ecker y John Mauchly de LENIAC, siglas de Electronic Numerical Integrator and Computer. Era la primera máquina analítica multifunción totalmente electrónica. El ENIAC todavía no podía considerarse un ordenador. Estaba dotado de varias unidades aritméticas y acumuladores de memoria, cuya interconexión tenía que realizar el operador a mano. Por lo que, por lo que reprogramar el ENIAC era una, una tarea larga, tediosa, y sujeta a muchos errores. Esto llevó a la idea de programa almacenado, concepto que surgió y se precisó dentro del equipo que creó el ENIAC, del cual formaron parte los matemáticos Germán Gostein y John von Neumann. Este último resumió en un borrador todas las ideas surgidas alrededor del nuevo concepto. El borrador, concluido en junio de 1945, fue inmediatamente difundido entre la comunidad científica de la época y dio lugar a la construcción de los primeros ordenadores, que son máquinas analíticas multifunción con programa almacenado. El concepto de programa almacenado trae varias ventajas, las primeras de tipo práctico. Leer el programa directamente de la memoria era mucho más rápido que leer una cinta o una pila de tarjetas, pero las más importantes son de tipo abstracto. Las instrucciones de un programa grabado son a su vez datos con los que la máquina puede operar. Empieza a surgir entonces una nueva ciencia, la informática, que tenía sus raíces en la lógica matemática y en la algoritmia. Con el nacimiento de los ordenadores adquirió precisamente su herramienta tecnológica más importante. Durante la segunda mitad del siglo XX tiene lugar un desarrollo vertiginoso de la tecnología asociada al uso y construcción de ordenadores. Las computadoras van ganando en velocidad y disminuyendo a la vez en peso, tamaño y consumo. Hitos importantes en este proceso han sido el descubrimiento de las memorias de ferrita y la invención del transistor en 1947, la aparición de los circuitos integrados, los chips, en 1958, la introducción de las memorias de semiconductores en la década de los 70 y el nacimiento del microprocesador en 1975. Puede parecer que los nuevos medios de computación automática han colmado las necesidades de la civilización técnica actual. Y esto es así en muchos de los órdenes de nuestro devenir diario. Sin embargo, existen muchos problemas de cálculo que están lejos de poder resolverse con los medios computacionales actuales. Entre ellos destacamos muchos de los problemas relacionados con la física cuántica, la modelización molecular, los modelos de fusión nuclear, simulación en mecánica de fluidos, desciframiento del ADN o investigación del, del clima, por poner algunos ejemplos. Digamos, por ejemplo, que la simulación directa durante un segundo de vuelo del flujo aerodinámico alrededor de un avión de pasajeros actual tomaría un tiempo de varios años con el ordenador más rápido de los disponibles. Mirándolo desde el lado positivo, la existencia de estas necesidades es la que ha venido impulsando y así continuará haciéndolo el desarrollo de la informática y las ciencias de la computación. Precisamente el que haya un mercado para este tipo de problemas es lo que ha propiciado la aparición de los llamados superordenadores. La idea es diseñar computadores de rendimiento mucho más alto que las computadoras de uso corriente con el propósito de resolver problemas específicos. Su nacimiento debe buscarse en la, de en la década de los 60, cuando el Gobierno de los Estados Unidos decidió impulsar la investigación en el diseño de ordenadores que resolviesen sus necesidades en aplicaciones de inteligencia y armamento nuclear. Desde el, primer de, desde el primero de ellos, el CDC 6600, diseñado por Seymour Cray en 1964, los supercomputadores han ido ganando en velocidad y capacidad. Una medida de la velocidad de cálculo de un ordenador es el flops, así con ese, un número de operaciones de coma flotante por segundo. Aunque no es un modo de medida muy exacto proporciona un medio de comparación entre las capacidades de cálculo de los diferentes ordenadores. Por ejemplo, el CDC 6600 tenía una capacidad de 3 millones de operaciones por segundo. Desde este inicio, los, super, los superordenadores han ido decuplicando aproximadamente cada cuatro años su velocidad de operación. Hoy día los superordenadores son mil millones de veces más rápidos. Este aumento de capacidad de cálculo se ha debido fundamentalmente a dos factores. Por una parte, a mejoras de tipo tecnológico que han permitido una creciente integración de circuitos electrónicos en un solo chip y por otra, al cambio del paradigma algorítmico introduciendo conceptos como paralelización y escalabilidad. Hoy en día no se habla de superordenadores, sino de entornos de supercomputación. Son varios procesadores intercomunicados entre sí los que trabajan a la vez. Sin embargo, no todas las aplicaciones son paralelizables, ni todos los sistemas son susceptibles de ser escalables, es decir, capaces de mantener sus capacidades de cálculo y servicio al aumentar su tamaño. Además, el coste de operación ha ido creciendo con la capacidad y complejidad de los superordenadores. Los supercomputadores actuales necesitan para su funcionamiento del orden de un megavatio de potencia. Con la tecnología vigente se estima que los ordenadores previstos para 2035, con una capacidad 100 veces mayor, necesitarán una potencia de un gigavatio, la potencia que genera una central nuclear de tipo medio. Por otra parte, la tecnología de semiconductores está llegando a sus límites. En 1965, Gordon Moore, cofundador de Intel, estableció una ley empírica que, que decía, el número de transistores que se podían integrar en un chip se doblaba cada dos años. Esta regla ha venido cumpliéndose de forma muy aproximada desde 1960 hasta ahora. Este aumento en el grado de miniaturización de los circuitos integrados ha tenido consecuencias paralelas en el aumento de la capacidad de cálculo y memoria de los ordenadores fabricados desde mediados del siglo pasado. El nivel tecnológico actual permite la fabricación de, trans de transistores de 32 nanómetros. Para que se hagan una idea, un átomo tiene un tamaño del orden de la décima parte de un nanómetro. Parece entonces que la física impondrá en algún momento un muro difícil de superar. Sin embargo, las necesidades de cálculo siguen aumentando y esa parece ser la verdadera razón de la ley de Moore. En la era de los ordenadores electrónicos, las necesidades del mercado y el desarrollo tecnológico se han ido arrastrando y dando respuestas mutuamente, de manera que la evolución se ha mantenido constante. Parece, pues, que necesitamos un nuevo salto tecnológico para seguir avanzando. Se, se investiga en varias direcciones tanto en el terreno tecnológico como en el conceptual por una parte se buscan nuevos materiales como el grafeno que, que sustituyan de manera de forma ventajosa al silicio en la fabricación de componentes electrónicos por otra parte se avanza en el desarrollo de nuevos paradigmas de computación como la computación cuántica que se basa en las leyes de la mecánica cuántica Presenta notables ventajas en la programación de algunos algoritmos de muy, alta de, de muy alta complejidad. Su unidad básica de información es el qubit o quantum bit, que contiene toda la información relativa a un estado cuántico de la materia. De momento, las aplicaciones de estos nuevos ordenadores cuánticos parecen claras en criptografía y en programas de búsqueda de información. Sin embargo, todavía estamos en un estado pretecnológico en el que se están comercializando productos prometedores, pero todavía incapaces de superar la tecnología actual. Personalmente he tenido la oportunidad de emplear muchos de los medios de cálculo artificial que antes he descrito. Esto, por supuesto, no representa otro mérito que el hecho de que mi vida se ha desarrollado a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. Durante dicha época hemos asistido a cambios drásticos y profundos en nuestra forma de vivir. Estos cambios se han producido tan aceleradamente que nos han insensibilizado frente a su impacto en nuestra vida cotidiana. Solo haciendo retrospectiva se puede percibir la magnitud de los cambios producidos. En la época de mi niñez en España había todavía muchos pueblos y aldeas a los que no llegaba la luz eléctrica ni el teléfono. Las emisiones de televisión se estaban iniciando. Entre mis allegados no conocía a nadie que hubiera volado en avión y desde luego que tuviera coche propio. Ya durante mi adolescencia, en mi casa había lavadora automática, televisión en color y se podía poner una conferencia interprovincial sin intervención de la operadora. Mi padre voló por motivos de trabajo a Canarias y Alemania y de allí me trajo uno de los últimos modelos de la regla de cálculo de Faber-Caste. En mi juventud e inicios de mi vida profesional, accedí por primera vez al uso de calculadoras de mesa y de bolsillo, electromecánicas primero y casi inmediatamente electrónicas. En 1974 adquirí mi primera calculadora electrónica, una HP65 con capacidad para 100 pasos de programación. Se lanzaron los primeros satélites de comunicación de uso comercial y una gran parte de mi trabajo profesional consistía en la programación sobre tarjetas perforadas de diversos algoritmos de cálculo que debía implementar, depurar y explotar en el IBM 7090 del Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid. Tarea que abandoné incluso antes de considerarme en mi primera madurez con la aparición de los primeros ordenadores personales que permitían hacer la misma tarea en la propia mesa de trabajo sin necesidad de esperas de dos y tres días para recoger los resultados del programa. Lo que vino después es conocido y ha sido vivido por la mayoría de los presentes, la expansión y vulgarización de la telefonía móvil, Internet, el GPS. Hoy día en mi casa disponemos de cuatro ordenadores personales, dos televisores, cuatro teléfonos móviles, dos coches. Cualquier miembro de mi familia recibe y envía diariamente del orden de 20 correos electrónicos, utiliza el teléfono móvil o fijo al menos en 10 ocasiones y navega en Internet un número similar de veces. Sinceramente, no creo que ni en mi caso ni en el de muchas personas de mi generación todos estos cambios estén motivados por mejoras sustanciales en la situación económica personal, que evidentemente han existido. Más bien creo que en términos relativos la evolución de toda la escala social en los aspectos mencionados ha sido bastante paralela y ante todo motivada por avances de tipo tecnológico. Es de esperar vosotros, compañeros recientemente egresados, que seáis testigos de una evolución mucho más acelerada que la que he descrito. Como ingenieros aeronáuticos es bastante plausible que tengáis acceso a los medios más potentes de cálculo disponibles en cada momento. Seguramente asistiréis al completo desarrollo o definitivo abandono del paradigma de la computación cuántica, o al nacimiento de nuevos enfoques en el área del cálculo artificial, o a la introducción de materiales más eficientes en la construcción de dispositivos electrónicos. Sin embargo, dispondréis todavía del mejor medio de cálculo que ha existido nunca y que está lejos de ser superado, el cerebro humano, junto con vuestra preparación y capacidad de aprender a usarlo cada día mejor. Con él sabréis lo que se puede y lo que no se puede hacer y sobre todo el mejor modo de emplear los medios de los que dispondréis a este respecto soy un tanto escéptico sobre la llamada teoría de la singularidad tecnológica planteada por el científico estadounidense raymond kurzweil según dicha teoría con la aparición de un software ordenador sistema distribuido o sistema híbrido hombre máquina que suponga unas capacidades de cálculo y almacenamiento muy superiores a las actuales se llegará a crear una inteligencia artificial de nivel superior a la del ser humano. Esto implicaría un cambio drástico y no predecible en nuestra civilización, es decir, una singularidad. Algunos científicos y escritores de ciencia ficción hasta le ponen fecha al evento, hacia 2040. Sin embargo, esa inteligencia debería poseer, aparte de capacidad de proceso, necesidad y deseo de aprender y progresar. En el ser humano estas compulsiones vienen dictadas por las leyes de la evolución, que son las que en principio conformaron nuestros condicionantes culturales. En una máquina estos impulsos deberían ser programados o inducidos. Se está desarrollando investigación en este sentido y es posible que en un futuro próximo surjan mecanismos o biomecanismos autónomos y con conciencia. Pero, ¿quién querría dotar de capacidades superiores a un posible competidor suyo? En fin. Entraríamos ya en cuestiones de tipo ético y moral que se salen del objetivo de esta elección y rozan ya peligrosamente los límites de la paciencia que tan amablemente me están concediendo. Muchas gracias. Si me permiten, antes de continuar con el acto y de proceder a la entrega de los diplomas acreditativos a los ingenieros de esta 78a promoción y tras la brillante lección que ha impartido el profesor Parra, además en un año, aunque no lo ha mencionado, especial para la informática, el año internacional de la informática, el año de Alan Turing, que también contribuyó notablemente a la construcción de las computadoras, quería leerles un comunicado, les cuento el por qué. Hace unos, unas semanas los rectores y rectoras españoles acordamos elaborar y leer en tal día como hoy, en un 10 de diciembre a las 12 de la mañana, un comunicado conjunto que se va a leer hasta ahora en todas y cada una de las universidades públicas españolas. A mí me coincidía ya con el acto que estamos desarrollando de entrega de títulos en esta escuela y de conmemoración de Nuestra Señora de Loreto. Y eh, hablando con el director, pues acordamos que procedería a dar lectura al comunicado durante el desarrollo del acto en torno a las 12 y es lo que voy a proceder a hacer a continuación y después continuamos con lo que estaba previsto en el acto. Comunicado conjunto de los rectores y rectoras de las universidades públicas españolas, la Universidad Garantía de Futuro. Las universidades somos plenamente conscientes de la complicada situación económica de nuestro país, que también vivimos en primera persona. Es por ello que valoramos los grandes esfuerzos que está haciendo toda la ciudadanía para seguir adelante. Las universidades, ahora más que nunca, Estamos trabajando para mejorar nuestro rendimiento, a pesar de los recortes presupuestarios que estamos sufriendo desde hace unos años. Hasta ahora hemos hecho un esfuerzo para seguir manteniendo los estándares de calidad en las tres grandes funciones de la universidad, la docencia, la investigación y la innovación. Sin embargo, ante la inminente aprobación de los nuevos presupuestos generales del Estado, y los presupuestos correspondientes a cada una de las comunidades autónomas, nos encontramos en una situación preocupante que puede perjudicar a la Universidad Española tal y como la conocemos hasta ahora, impidiendo el desarrollo de las actividades esenciales. Por ese motivo, queremos manifestar públicamente lo siguiente. Primero, la disminución de los presupuestos generales del Estado para 2013 en un 18% en educación superior y en un 80% en los gastos no financieros en investigación, desarrollo e innovación, suponen un deterioro irreparable el sistema de I+, de Masí, que juntamente con la congelación de las plantillas de recursos humanos, llevará a nuestro país a la pérdida del tren del desarrollo tecnológico, hipotecando la investigación y los mayores avances en la frontera del conocimiento. Segundo, los efectos del endeudamiento de las comunidades autónomas, Junto con el deterioro de las transferencias de las partidas destinadas a las universidades, están conduciendo a nuestro sistema universitario a una situación cercana a la asfixia económica, que se traducirá en un deterioro irreparable. Esto se contradice con el discurso político de que nuestro país debe basar su progreso en el conocimiento. Sin inversión en educación superior y en investigación, desarrollo e innovación, será inviable el funcionamiento de las universidades públicas y sin conocimiento no habrá progreso. Ante esta situación, los rectores y las rectoras de las universidades españolas solicitamos lo siguiente, que la educación superior, la investigación, el desarrollo y la innovación, que van intrínsecamente unidas entre sí, sean consideradas como una inversión y no como un gasto, y que las universidades españolas, tal y como ha solicitado recientemente la Asociación de la de universidad europea, los jefes de Estado y de Gobierno europeos tengan una financiación pública suficiente y sostenible y se fortalezca la autonomía universitaria para que puedan diversificarse sus fuentes de ingresos sin obstáculos. Las universidades nos comprometemos a incrementar la eficacia y la eficiencia de nuestras instituciones y a continuar con la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad con el fin de que nuestras universidades sigan impulsando la cohesión social de nuestro país y sean motores y fuentes de conocimiento y riqueza. Esta universidad manifiesta su voluntad de colaboración con las administraciones públicas para ayudar a resolver este grave problema económico y para seguir trabajando por un futuro sostenible para las universidades españolas. Si estas pierden calidad, también lo hará la investigación científica, la innovación tecnológica y, por supuesto, la formación. No perderán solamente las universidades, sino que perderemos todos, el conjunto de la sociedad. Nos quedaremos sin las armas necesarias para avanzar y salir de la crisis económica, el conocimiento. Dada la gravedad de esta situación, este comunicado se da a conocer de forma simultánea en todas las universidades públicas españolas. Muchas gracias y continuamos con el acto. Muy bien, pues procede continuando con el acto de entregar las acreditaciones académicas, distinciones del Consorcio Europeo Pegasus e insignia del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos a los integrantes de la 78 octava promoción que han concluido sus estudios en el curso 2011 12 El secretario académico dará lectura a la relación de los mismos. Eh, los tres primeros alumnos de la 78 octava promoción son, por este orden… Benjamín Barros Fernández, doble titulación con Isae Subaero de Toulouse, José Gómez Barco. David Vicente Ludlam. Se va a proceder a continuación a nombrar a los demás integrantes de la promoción por orden alfabético de seis en seis. Renata Abundancia del Barrio. Pablo Leandro Aguado López, Javier Rafael Aguirre Gómez, Andrés Alcarria Garrido, César Alegre Martínez y Beatriz Álvarez Domínguez. Asier Álvarez de Eulate, Veramendi. Alessandro Alves de Oliveira. Isabel Andicoberri Ramírez. Gabriel Alejandro Angulo Fernández. Sergio Antioquía Cuesta. María José Aparicio Ordovás. Nerea Pilar del Arco Blanco, Marta Arguiz Álvarez, Raquel Ariza Ibarra, le entrega la acreditación su tío e ingeniero aeronáutico Miguel Ángel Morel Fuentes, Pablo Arriazu Ruiz, Gustavo Arroyo Callejo, doble titulación con Isae en Sica de Toulouse, y David Arsuaga Cao. Álvaro del Barco Delgado, Luis Manuel Barrajón Mansilla, María Lourdes Barranco Ontiveros, Rodrigo Barriuso de Juan, María José Bartolomé Vaquero y Raquel Bautista Patón, doble titulación con ISAE en SICA de Toulouse. Lucas Beltrán Sanchidrián, San Eduardo Bermejo Hurtado, Óscar Bermejo Jiménez, Asier Bilbao Bustinza, Gonzalo Blanco Arnao y Jonathan Bonilla Mazón. Neus Busquet Moré, Esteban Blas Cabrera Velázquez, José Joaquín Camacho Terciado, Pablo Campo Andrés, Joaquín Cánovas Zapata, doble titulación con Isaías Supaero de Toulouse y Elena Carchenilla Valle. Guillermo Castillo Carrión, Pablo Cerrala, Cerrolaza Martínez, le entrega la acreditación su madre, ingeniero aeronáutico, María Luisa Martínez del Amo, Eulalia Cirés Buey, Alejandro Col Hernández, Javier Contreras Sales y María del Carmen Cordero Pérez. Ricardo Corpa Massa, Ignacio Corral Granados, Nuria Corral Isabel, Marc Costa Sikha, Javier Crespo Anadón. María Isabel Delgado Baviano, Javier Díaz Díez, Silvia Díaz López, Raúl Domínguez González, Javier Dueñas del Cerro y Taisir El Castawi Avilés. Elías Jiménez, Gabriel Esteban Serrano, Álvaro Esteban Vila Viñan Viñado, Adela de Felipe Arnedo, Carla Fernández Álvarez, doble titulación con Esma de Poitiers, Iván Fernández Coracho. Simón Franco Aznárez, Esther de la Fuente Piedra, Luis Javier Gallardo Amezquita, Javier García Benítez, Juan Alfonso García Carmona y Eduardo García Collado. Francisco José García Lacarte, David García Resino, Pablo Gauna Medrano, Noema Gil Gil, Antonio Gómez Guzmán y Alberto Gómez López. Manuel González Otero, Marta González del Rey, Juan Luis Gonzalo Gómez, Bárbara Granda Rosales, Alejandro Guijarro Gallardo y Francisco Miguel Herencias Rodríguez. Jorge Hernández Crespo, David Hernández Sánchez, Álvaro Hernando Hernando, Carla Herrera García, Javier Herrera Montojo y Pablo Herrero Ginés. Herrero Rodríguez, David Manuel Hinojosa García, Etan Daniel Iglesias Dougherty, Enrique David Iglesias Martínez, Ander Iturri Torrea y Marta Raquel Jiménez Barquero. Carlos Juárez Porras, Tomás Ladrón de Guevara Ruiz, Paloma Beatriz Llorente Fernández, Lucas Santiago López Aragón, Carlos López Cortegano, Álvaro López Paredes. Alberto López Viñau Mendoza, Andrés David Lorenzo García, Gorka Marcos Pedroso, Javier Martín Ávila, Lidia Martín Campos y Juan Antonio Martín Eguiguren. Gonzalo Martín Herrero, Tamara Martín Sandaza, Javier Martínez Suárez, Víctor Muñoz Alonso, Fernando Muñoz Crespo y Miquel Muñoz Rodríguez. Alicia Navarro Capa, David Nevado Pérez, Antonio Manuel de la Nuez Rodríguez Bat Batllori, Álvaro Ordóñez Álvarez, Nerea Otaño Aramendi y Víctor Manuel Peña Espartero. Antonio Pérez Crespo, Julián Francisco Pérez Jiménez, Jaime Pita Torrente, Julia Plaza Sánchez, Mónico, Mónico Manuel Ponce González y Alejandro Pradas Gómez. Eduardo Prieto Valdivieso, Pablo Alberto Quiles Ibernón, Jorge Redón Vallejo, Ana Rosario Reguero Simón, Andrés Rivero Castillo y Alfonso Rivero García. José Manuel Rodríguez Fernández, Lara Rufo Montero, Sergio Ruiz Ferreo, Isabel María Isabel María Ruiz Molina, Rubén Ruiz Ruiz y Luis Saez Avilés. Oscar Saiz Cortés, Fátima María San Pedro Rodríguez, Lorena San Martín González, Pablo Sánchez de Kunz, Rubén Sánchez Rodríguez y Pedro Santana Caprubí. Borja Sanz López, Álvaro Pérez Sanz Oriz, Sonia Serrano Galeano, Daniel da Silva García Riego, Carlos Taboada Payo y David Taborda Ortiz. Juan Bautista Terrones Aragón, Carlota Tertre Acevedo, Esther Torres Rico, Antonio Trillo Díaz, Héctor Ureta González, Oyane Urtasum Lugea. Irene Valenzuela Molina, María de las Mercedes Vázquez Pérez, Miguel Ángel Vázquez Lleves, José María Beguillas Fustel, Carlos Manuel Vera Martínez y Guillermo Vicente García. Ricardo de Vicente Jiménez le entrega la acreditación su madre, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid, María del Rosario Jiménez Hernández. Antonino Vicente Rico, María Teresa Vidal Fernández, Ricardo Luciano Viejo Escribano, Javier Vilá Vacas y Andrea Villa García. Ben Gut Harrington, Har Har Víctor Viúdez Corroto, Ji Su Su, María Jesús Invernón Salvá, Liu Jing Yu Liu, Saúl Zamorano Díaz Regañón. Pedro Larios Pérez, Laura Zaplana Manzano, Ainara Ciarrusta Atutxa, Macarena Fernández Ripoll y David Fernández Fuertes. Pues concluida la entrega de acreditaciones, a continuación vamos a proceder a la entrega por parte de empresas del sector aeroespacial de los premios a los alumnos más destacados de la 78 promoción de ingenieros aeronáuticos. Nuevamente el secretario académico tiene la palabra. Por orden de las distintas intensificaciones del plan de estudios 2000 de la titulación de ingeniero aeronáutico, se trata de los siguientes premios y alumnos premiados. Premio Cátedra EADS de Estudios Aeroespaciales a los Méritos Académicos en la Especialidad de Aeronaves, entregado por don Miguel Ángel Morel Fuentes, director de Ingeniería y Tecnología de Airbus Militari, para el alumno Benjamín Barros Fernández. Premio Cátedra GMV a la Excelencia en la, en la Especialidad Espacio, entregado por don Ignacio Ramos Gorostiola, Director de Recursos Humanos y Sistemas de GMV, para el alumno David Vicente Lulam. Premio Cátedra ITP de Estudios de Turbomaquinaria a los méritos académicos, en la especialidad de propulsión, entregado por don Iñaque Ulizar Álvarez, director de Ingeniería y Tecnología de ITP, para el alumno Javier Crespo Anadón. Premio INECO a los Méritos Académicos en Aeropuertos y Navegación Aérea, entregado por don Francisco Olmedo Lucerón, subdirector negocio fomento de INECO, para el alumno Joaquín Cánovas Zapata. Premio AENA a los Méritos Académicos en Aeropuertos y Navegación Aérea, entregado por don Pedro de Miguel Orden, director del gabinete de la presidencia de AENA, para el alumno Juan Alfonso García Carmona. Premio Cátedra Gamesa al Mejor Proyecto Fin de Carrera con aplicación al diseño, desarrollo, fabricación o soporte en servicio de aerogeneradores, entregado por don Antonio de la Torre Quiralte, director de Desarrollo de Producto y Tecnología de Gamesa, para el alumno Javier Martínez Suárez por el proyecto Amortiguamiento Estructural y Aerodinámico en Ensayo de Fatiga sobre Pala de Aerogenerador. premio Cátedra ELECNOR de Sistemas Espaciales al Mejor Proyecto Fin de Carrera Espacial, entregado por don Augusto Caramagno, responsable de la Unidad de Negocios de Ingeniería en el Área Aeroespacial y Defensa de ELECNOR Deimos, para el alumno Marc costa Sitja Por el proyecto. Bien. Asimismo, merece mención especial dentro de los proyectos fin de carrera espaciales el proyecto fin de carrera del alumno Gonzalo Blanco Arnao de título Cálculo rápido de la aerodinámica de vehículos hipersónicos para optimización de forma y trayectoria. <coughs> Premio Cátedra Ernova de estructuras aeronáuticas al mejor proyecto fin de carrera entregado por don Federico Martín de la Escalera, jefe del Departamento de Proyectos Tecnológicos de Aernova, para la alumna Ana Rosario Reguero Simón, por el proyecto sí, 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 sí. por el proyecto Optimización de parámetros de influencia en procesos de fabricación fuera de autoclave mediante RTM Premio Cátedra Aernova a los méritos académicos sobresalientes en la especialidad de aeronaves, entregado por don Federico Martín de la Escalera, jefe del Departamento de Proyectos Tecnológicos de Aernova, para el alumno número 2 de la 78 promoción de ingenieros aeronáuticos, José Gómez Barco. Finalmente, la cátedra GMV concede el premio profesor Juan José Martínez García a la excelencia al número uno de la 78 octava promoción de ingenieros aeronáuticos. Hace entrega de este premio don Ignacio Ramos Gorostiola, director de Recursos Humanos y Sistemas de GMV, para el alumno Benjamín Barros Fernández. A continuación, en representación de los eh, integrantes de la 78 promoción de ingenieros aeronáuticos, tiene la palabra don Benjamín Barros Fernández. Rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos profesionales de empresas del mundo aeronáutico, profesores, familias, compañeros y amigos. Buenos días a todos. Es todo un placer y un honor para mí poder hablar en nombre de mis compañeros y amigos en un día tan especial para nosotros como es este, el día de nuestra graduación, día con el que todos hemos soñado desde hace tanto tiempo. En nombre de todos quería antes de nada dar las gracias a todas las personas que se han acercado hasta aquí para vivir este momento con nosotros. Asimismo, un reconocimiento especial a todos aquellos que se han ocupado de que este acto de graduación sea posible. Han sido años de mucho trabajo, muchas horas de estudio y dedicación, pero también han sido años de muchas alegrías y grandes momentos. Momentos que no existirían sin toda la gente que nos ha rodeado y apoyado. Nuestros padres, en primer lugar. La más sincera felicitación y el más grande de los agradecimientos a los aquí presentes. Sin vosotros, ninguno de los ingenieros que hoy nos graduamos habríamos tenido éxito en la vida. Nuestras familias en general. Hermanos y hermanas, abuelos, etcétera, que siempre han estado ahí cuando más se les necesitaba. En nombre de todos, me gustaría también dar las gracias a la escuela y a sus profesores, que, unas veces más que otras, nos han ayudado y animado en nuestro tortuoso camino. A ellos les debemos toda nuestra formación. La escuela, que nos ha brindado grandes oportunidades en forma de convenios bilaterales a universidades de todo el mundo. El conocimiento de otras culturas y lenguas, la interacción con estudiantes de otros países, todo ello nos ayuda a formarnos como ingenieros y como personas y nos facilita el acceso a un mundo laboral cada vez más globalizado e internacional. Por ello, me gustaría hacer un llamamiento a todos los estudiantes que están cursando ahora la carrera, animarles a emprender una experiencia internacional durante los estudios, y por otra parte, incitar a la escuela a promover más acuerdos de Erasmus, doble diploma o máster. Y, como no, un agradecimiento especial a todos los amigos y amigas que nos han acompañado en este viaje. Ellos han sido, son y serán una de las piezas clave en el éxito de cada uno de nosotros. Los colegios mayores y residencias que nos han acogido a los de fuera y que nos han brindado grandes momentos y grandes compañías son, en opinión de mucha gente, una de las cosas fundamentales que hacen a Madrid una ciudad ideal para estudiar. En un ámbito más personal, seguro que cada uno de nosotros tiene alguien especial a quien quiere dedicarle este éxito y este título. En mi caso son mis dos abuelos, que nos dejaron hace 14 y 3 años respectivamente. Seguro que nos están viendo y que están orgullosos. ¿Cuánto tiempo hemos esperado este día? La primera vez que entramos en la escuela y vemos la definición del límite de matemático escrita en las pizarras de los pasillos. El primer examen de física 1. Aquel problema de elasticidad en el que toda la sala de exámenes se miraba con incredulidad. Y es gracioso y curioso como cuando te encuentras con un ex compañero de la escuela por el mundo adelante, él también recuerda y comparte esas imágenes. Todos esos recuerdos formarán parte de nosotros durante mucho tiempo y serán contados y magnificados muchas veces. Y aunque no podamos negarlo, sabemos que el panorama laboral no pasa por su mejor momento. Pero somos nosotros los que vamos a hacer que eso cambie. Tenemos ganas y capacidad. Y los estudiantes que nos hemos ido fuera ya lo sabemos. Ya sea un Erasmus, un doble diploma, unas prácticas, etcétera. Todos nos hemos dado cuenta que los ingenieros que salimos de España en general y de Madrid en particular salimos muy bien preparados. No debemos dejarnos avasallar porque lleguemos a un puesto de trabajo rodeados de extranjeros con flamantes diplomas. Haciendo lo que sabemos pronto destacaremos. Por otra parte, y sin que suene pretencioso, decir que la gente de las empresas en toda Europa se empieza a dar cuenta de lo que vale un ingeniero aeronáutico salido de Madrid. Ahora es nuestro turno de refrendarlo y de mantener el prestigio que nos merecemos. Porque, como dijo Nelson Mandela una vez, la educación es el arma más potente de la que disponemos para cambiar el mundo. Que así sea, muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Y a continuación vamos a proceder a la entrega de medallas al personal docente y administración de servicios que ha cumplido 20 años de servicio en la escuela. El secretario académico tiene nuevamente la palabra. En cumplimiento del acuerdo adoptado en la 33 reunión del claustro de esta escuela, celebrado el 19 de julio de 1978, se otorga la medalla a la labor docente por haber contribuido durante más de 20 años a la formación. de Ingenieros Aeronáuticos a María Dolores Ondesa Freire. Muy bien, pues a continuación tiene la palabra don Felipe Navio Berzosa, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. Buenos días a todos. Me han pedido unas breves palabras y les garantizo que van a ser breves, por tanto, calma, no va a ser una exposición. En primer lugar, a los nuevos ingenieros, felicitarles han llegado a la meta en esta etapa de su vida y por tanto ya somos colegas y ya nos podemos tutear con absoluta tranquilidad. Por otro lado, darles la bienvenida a un mundo nuevo para ustedes seguramente, que es el mundo profesional. Han acabado una carrera universitaria que seguro y sin exagerar será la más difícil del panorama universitario español. Pero eso no es todo. Ahora empieza su etapa profesional. Seguro que va a ser fructífera para todos ustedes. Y si no, no hay nada más que ver que a colegas nuestros que están sentados en las primeras mesas, que han triunfado en su vida profesional, que ocupan puestos relevantes en sus empresas y creo que deberían aprovechar en la copa que haya posteriormente o en el acto para hacer un poquito de, de, de relaciones públicas con ellos. Yo eh, solamente quisiera decirles unas breves palabras sobre el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos. Llevo dos años y medio de decano del colegio y en un año y medio acaba mi etapa. No tengo ningún interés en seguir, por tanto, lo que les hablo se lo hablo desde el corazón y desde la preocupación que tiene una persona con inquietudes del mundo aeronáutico. Estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de crisis. Pero también tengo que reconocerles que posiblemente los ingenieros aeronáuticos sean los que menos sufren en esta crisis que tiene nuestro país. Seguro que es debido a la gran preparación que tienen. Muchas de las empresas, muchos de los colegas que están aquí, nos comentan que da gusto cuando un ingeniero aeronáutico tiene que destinarlo a un país puntero internacional porque saben que va a dar de sí y que va a hacer frente a los retos profesionales que se les pongan. Por tanto, un mensaje de cierta tranquilidad a pesar de la crisis. Mire, el colegio es una corporación de derecho público y, por tanto, su objeto social es defender la ingeniería aeronáutica en un país como el nuestro. Eh, no trato de venderles ninguna moto para que se apunten mañana pasado. Eh, sepan que hasta que no tengan trabajo la cuota es cero, por tanto, no hay ningún ánimo de ingresos para el colegio, pero somos. la ingeniería aeronáutica eh, un cuerpo muy reducido de profesionales en el contexto de todas las ingenierías de España. Para que se hagan una idea, industriales, nuestros colegas, los ingenieros industriales, posiblemente sean en torno a 80 o 90 mil. Nosotros estaremos, como tolecos y otros tipos de colegios, en torno a 6 mil. Por tanto, somos colegios reducidos porque el número de profesionales es reducido. Pero como dice un amigo Mío y seguramente amigo de muchos de ustedes que está aquí presente, ingeniero aeronáutico, la ingeniería aeronáutica es un poco como la sal y la pimienta en las comidas, que no es mucha la cantidad, pero sin ella las comidas no sabrían a nada. Por tanto, la industria aeronáutica, la industria aeroespacial, la industria del transporte aéreo, la industria aeroportuaria, la investigación, la innovación, el desarrollo, son importantísimas para que los ingenieros aeronáuticos aporten sus ideas. Me gustaría que entraran en la página web que tiene el colegio para que vean algunas de las actividades que son intensas, que son cíclicas, que permiten actualizarnos y, desde luego, desearle toda clase de éxitos y, a partir de este momento, su nueva casa, como les digo, es el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Y a continuación, tiene la palabra el profesor Miguel Ángel Gómez -Tierno, director de esta escuela. Señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, señor vicerrector de personal académico, señor director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica y copresidente de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica del Espacio, señor decano. Del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos, señor secretario académico de la Escuela, profesor Ignacio Parra, señor presidente del Consejo Social, señora defensora universitaria, señores directores y decanos de otros centros de la Universidad Politécnica de Madrid y de otras universidades, queridos colegas y compañeros de las instituciones y empresas del sector aeroespacial, queridos profesores y personal de administración y servicios de la Escuela, queridos alumnos pertenecientes a la octava promoción de ingenieros aeronáuticos, y por fin, queridos familiares y amigos de los egresados y de los homenajeados. Constituye para mí, como director de la escuela, un orgullo y una satisfacción darles la bienvenida y dirigirles unas palabras en este solemne acto que celebramos anualmente el día 10 de diciembre en conmemoración de Nuestra Señora de Loreto. Desde marzo de 1920 y tras un decreto del Papa Benedicto XV, Nuestra Señora de Loreto es la patrona de toda la gran familia aeronáutica, eh, tanto de la aviación civil como de la aviación militar, ingenieros, pilotos, técnicos, personal de administración y servicio de distinto tipo. Antes que nada, y miro a cámara, querría pedirles disculpas por no poder acogerles como nos gustaría, pero la capacidad del salón de actos es a todas luces insuficiente para el número creciente de personas que nos acompañan, sobre todo en las últimas promociones. Como saben, y con objeto de mitigar en parte este inconveniente, estamos retransmitiendo en directo el acto y puede seguirse en tres salas de la escuela adecuadamente señalizadas, además de por Internet. En cualquier caso, esperamos que la emotividad y la trascendencia del momento les compense de las molestias. Para la mayoría de ustedes este es el primer discurso conmemorativo que me escuchan, aunque para mí suponga ya el número 5, debido a que hace un par de meses fui reelegido para un segundo mandato como director de la escuela. Les confieso que he tenido una fuerte tentación de hacer un recortapega drástico de los cuatro discursos anteriores. Por otra parte, es una, un método habitualmente utilizado por todos los que están en esta sala, estoy seguro. Intentaré de todas formas aportar cosas nuevas o algún detalle nuevo en honor a los compañeros más habituales que me han soportado y me han oído en varias ocasiones. Hoy es un gran día para los que son de verdad los protagonistas de este evento. Los protagonistas no somos las autoridades académicas que asistimos al acto vestidos, disfrazados para la ocasión con nuestras mejores galas ni el profesor Parra. Que os ha impartido una última lección magistral, ni los representantes de las empresas e instituciones del sector que han entregado, nos acompañan aquí, han entregado distintas distinciones y premios eh, a los egresados. Los genuinos protagonistas sois los 243 ingenieros aeronáuticos, ahí sentados, la mayor parte de ellos, y en segundo plano compartido eh, vuestras familias y amigos. Habéis pasado por esta casa al menos cinco años y ahora es un buen momento de mostrar con orgullo. Esos diplomas, acreditaciones, insignias, premios, todos ellos eh, símbolos y representación de vuestro nuevo estatus como ingenieros aeronáuticos. Permítame darle unos grandes números de esta septuagésimo octava promoción de ingenieros aeronáuticos. Los 243 egresados constituyen el récord histórico absoluto en cuanto a número de egresados en esta escuela y obviamente en España. En cuanto al resto del mundo, sinceramente no conozco ningún centro que forme esta cantidad anual de ingenieros anáuticos en Europa Occidental, Estados Unidos, Japón, etcétera, aunque tal vez exista alguno en Rusia, Ucrania, eh, India, China, eh, desde luego que no le conozco. Eh, no obstante, este récord que ostentáis será efímero, porque estoy seguro que el año que viene o al siguiente lo superaremos. Los 243 ingenieros aeronáuticos que desglosan, eh, perdón, se desglosan en las cinco especialidades o opciones de la forma siguiente. 67 sois de la especialidad de aeronaves, 61 de la de vehículos espaciales, 41 de la de propulsión, 9 de navegación y transporte aéreos y 65 de aeropuertos. Desde hace bastantes promociones hay una serie de números que por su casi inmutabilidad parecen constantes de la naturaleza. Como casi siempre, para terminar los cinco cursos de la carrera habéis empleado ocho años en media, dato del cual seguimos sin estar nada orgullosos. Como casi siempre también, solamente 21 de los 243 habéis terminado la carrera a curso por año. Y también, como casi siempre, el porcentaje de chicos y chicas entre los egresados es 75% chicos, 183, y 25% chicas, 60. En esta hora de hacer balance y visto desde nuestra parte, desde nuestro bando de los 160 profesores y 110 personal de administración y servicios que pertenecemos a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, pensamos sinceramente que os hemos dado una muy buena formación científico-técnica, una sólida base físico-matemática y con un enfoque generalista posteriormente aplicado al mundo aeroespacial. ¿Alguien le ha oído, aunque no recuerdo a quién, que la labor docente es como la del alpinista que ha escalado una alta montaña con gran esfuerzo? Y desde allí, con la visión de conjunto que tiene guía por la senda correcta, a otros aprendices de escaladores que están ascendiendo e intenta que no equivoquen la ruta. Los aprendices, por supuesto, no ven nada, nada más salvo lo que tienen enfrente en esta dura ascensión. Se caen de vez en cuando y dedican mucho esfuerzo y tiempo para alcanzar la cima. Esta intensa dedicación en formaros adecuadamente la hemos acometido intentando además compaginar calidad con cantidad, 243 alpinistas, habéis alcanzado la cima. ¿Y cómo habéis recibido eh, desde vuestra parte, desde vuestro bando, como estudiantes de Ingeniería Aeronáutica, ahora ya compañeros, todo lo que os hemos intentado transmitir? Me tomaré la libertad de citar un par de frases. La primera dice, esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Y ahí va otra. Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esta juventud es insoportable, desenfrenada y simplemente horrible. La primera frase estaba escrita en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia con más de 4.000 años de antigüedad. Y la segunda frase es del poeta griego Hesiodo, aproximadamente del año 720 a.C. Por tanto, nada nuevo bajo el sol. Desde siempre, los educadores, los padres, han pensado que cualquier tiempo pasado fue mejor y que los jóvenes son peores que ellos. Aplicado a vuestros tiempos actuales aquí en España, solo estáis interesados en el botellón y no queréis asumir ninguna responsabilidad. Bueno, pues no estoy de acuerdo en absoluto, obviamente, con esta afirmación de que la juventud actual sea un desastre. Pienso exactamente lo contrario. Habéis trabajado duro, sois muy buenos y en muchas cosas sois mejores que nosotros, creéroslo. Además, la sociedad española eh, ha, le ha costado mucho formaros. Eh, hagamos una cuenta grosera que ya hice en este mismo acto el año pasado. Eh, si el presupuesto de la UPM lo dividimos entre el número total de estudiantes, sale aproximadamente un gasto del orden de 10.000 euros por alumno cada año. Como cada uno de vosotros ha tardado en hacer la carrera ocho años en media, 80.000 por alumno en toda la carrera. Y como la promoción tiene del orden de 250 alumnos, el resultado final es que toda esta promoción de ingenieros aeronáuticos ha costado a la sociedad española del orden de 20 millones de euros. De todas estas cantidades que estoy mencionando, lo que cada uno de vosotros, vuestras familias, habéis satisfecho solo en concepto de matrícula es del orden del 10%, la décima parte. Y temas más, eh, como creo sinceramente que vuestro valor, el valor que tenéis es muy superior a vuestro coste, a lo que habéis costado, estos grandes números nos deben mover a una reflexión profunda acerca del capital que pone la sociedad española en manos de las empresas e instituciones del sector y de la fuga de cerebros y capitales que se está produciendo si no encontráis trabajo en, Aleman en España perdón, y, tenéis que y tenéis que emigrar a Alemania, Estados Unidos o China. Esperemos que, si nos rescata Europa, los dirigentes europeos, vamos, Angela Merkel y sus colegas, tengan en cuenta esta transferencia capital que le estamos haciendo y nos los descuenten de la factura total. ¿Qué ocurrirá si tenéis que buscaros la vida fuera de España? Sin ningún problema, sin problemas. La Universidad Política de Madrid siempre se ha caracterizado por ser el foco de atracción de los mejores talentos españoles intentando formarse en ingeniería aeronáutica. Otros números. El 43% de vosotros sois originarios de Madrid, 104, pero el 57% restante, casi el 60%, 140 de vosotros, provenís de otras comunidades autónomas que antes llamábamos provincias. A propósito, el rector, y perdón por, la, por citarlo, vino de Burgos a la Universidad Politécnica de Madrid para estudiar Ingeniero de Minas y quien les habla vino de Soria Almadén para estudiar Aeronáuticos. Por tanto, muchos de vosotros ya os marchasteis de casa hace un montón de años, dejando familia y amigos, y no creo que os resulte difícil eh, hacerlo de nuevo. Además, si os comenté en la presentación del discurso del profesor Parra, Última Lección Magistral, que estáis muy bien preparados para la internacionalización. Toda la promoción, absolutamente toda, los 243, habéis recibido el diploma Pegasus, otorgado por la European Network of Excellence in Aerospace Engineering Education que es una asociación que agrupa a las más reputadas universidades europeas dedicadas a la enseñanza de ingeniería aeronáutica. Si le dais la vuelta podéis ver el listado de todas las universidades europeas. 83 de los 243, como también comentaba muy bien el número uno de la promoción, habéis recibido además un Ewar Pegasus, un diploma especial de Pegasus, certificando una estancia de cinco meses al menos en una universidad europea norteamericana desarrollando cursos académicos, trabajando en el proyecto de fin de carrera e incluso cursando una doble titulación. Otros 100 egresados aproximadamente adicionales. Habéis realizado prácticas en empresas e instituciones del sector, habéis realizado vuestro proyecto de fin de carrera en él. A todo esto podemos añadir un montón de becas de la UPM en distintas secciones de la escuela y departamentos. Además completamos toda vuestra formación con un montón de ciclos de conferencias y seminarios que habéis podido seguir a lo largo de todos los estudios. Por tanto, como resumen final, eh, la formación que os hemos dado y las competencias que habéis adquirido a todos los niveles os coloca en una magnífica situación para incorporaros al apasionante mundo de la ingeniería aeroespacial, tanto a nivel nacional como internacional. Permítanme ahora unas breves palabras sobre lo que podría denominarse el estado de la institución. Durante este curso académico no ha acontecido ningún hecho claramente diferencial respecto a los del curso pasado, ni respecto al anterior, ni casi respecto al anterior, aparte de las habituales elecciones a rector o a director de los centros. Por tanto, desde el punto de vista local, como escuela, los dos conceptos claves siguen siendo más fusión y más boloña. Más. Se atribuye a Leonardo da Vinci una frase... Que reza lo siguiente: y la gran ave emprenderá el vuelo a lomos de la gran ave dando gloria al nido donde naciera. Algunos han querido entrever en esta frase Leonardo, a Leonardo Visionario que intuye los lanzadores por etapas, incluyendo los lanzadores por etapas de despegue horizontal tipo Sanger. Yo prefiero utilizarla para ilustrar el esperanzador nacimiento de un nuevo centro. ...y unas nuevas titulaciones en el marco de Bolonia que están emprendiendo el vuelo a lomos de centros y titulaciones anteriores. No sé si saben ustedes que las dos escuelas de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid... ...la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos y la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Aeronáutica... ...nos estamos fusionando en un nuevo centro, la Escuela de Ingeniería Aeronáutica del Espacio... ...el cual tiene la responsabilidad de impartir las nuevas titulaciones de Ingeniería Aeroespacial dentro del marco de Bolonia. En septiembre del 2011 comenzaron los estudios de graduado en Ingeniería Aeroespacial por la UPM... 650 alumnos, la mayor parte de los cuales ya están este año en tercer curso. En septiembre de 2013 han comenzado primer curso otros 630-650 alumnos. Este último curso la nota de corte ha sido 11,39 sobre 14. Ahora la nota va sobre 14, así que no os asustéis. 11,39 sobre 14 es muy similar a la que vosotros teníais al entrar, que era 8 sobre 10, 8 y medio sobre 10. <coughs> Lo cual de idea, perdón, para este último curso esa nota de corte eh, hemos recibido, responde a 1.100 solicitudes en primera opción, lo cual da idea del prestigio y de la demanda social que sigue teniendo nuestra titulación. Piensen todos que estas 1.100 solicitudes en primera opción no han sido superadas por ningún otro graduado en cualquier ingeniería de España y solo han sido superadas en la Comunidad de Madrid por el graduado en medicina de la Universidad Complutense de Madrid con 2.500 solicitudes en primera opción. Cuando la primera promoción de graduados en Ingeniería Aeroespacial termine en 2014, celebraremos la correspondiente entrega de diplomas, que obviamente no será en este salón de actos, por los números que barajamos, eh, y ese es el momento de incorporarse al mercado laboral o seguir estudios de posgrado en esta u otra universidad en concreto. Podrán seguir estudiando en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica del Espacio el máster universitario en Ingeniería Aeronáutica y así alcanzar una formación similar a la vuestra, similar a los ingenieros aeronáuticos actuales aquí presentes de toda la vida. Por supuesto, también ofertaremos otros másteres oficiales y diversos másteres propios, estos últimos en estrecha colaboración con las empresas e instituciones del sector. La fusión de los dos centros actuales, la implementación de los nuevos planes de estudios, la extinción de los planes actuales de ingeniero aeronáutico y e ingeniero técnico aeronáutico no están siendo tareas fáciles, pero las direcciones de las dos escuelas estamos intentando resolver los problemas de la mejor forma posible con la ayuda del rectorado. Todo ello, a pesar de la tremenda crisis económica que está generando los recortes drásticos de las partidas económicas asignadas a la universidad por la alta política nacional y autonómica, y como muy bien ha subrayado nuestro rector, en representación de todos los rectores con su comunicado, están a punto de estrangular la universidad. Como escuela, como Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, tal vez el desafío más importante que tenemos sea la extinción de la titulación de Ingenieros Aeronáuticos, en donde este curso tenemos matriculados unos 1.200 alumnos. Estoy seguro que muchos de los presentes tienen compañeros a punto de terminar. Intentaremos que en los próximos años sigan egresando ingenieros aeronáuticos con el mismo nivel de calidad que vosotros tenéis, a pesar de la masificación en las aulas que tenemos. Ahora toca el capítulo habitual. En este tipo de actos, de consejos a los egresados. Este año os brindo tres consejos, dos de ellos ya habituales, otros años, y uno nuevo. Los tres consejos son eh, modestia, honradez y sentido del humor. El primero de ellos es que seáis modestos, y para ilustrarlos, permitidme que recurra, como muchas veces, a una anécdota personal. Hace ya 30 años, eh, yo era un joven profesor de mecánica del vuelo. Cuando en una noche de copas, los profesores también tomamos copas, en el pueblo con unos amigos se nos paró el coche. Abrimos el capó y uno de los amigos me dijo: Bueno, arréglalo. <laughs> Tras unos segundos de estupor, le contesté que no tenía ni idea de mecánica de automóviles, a lo que él me respondió que yo enseñaba mecánica de vuelo, sin la L, en la universidad y que obviamente si era capaz de arreglar un avión, ¿cómo no iba a arreglar un coche? A ver cómo le explicaba a mi buen amigo que la mecánica del vuelo no tiene nada que ver con ser mecánico de aviones y arreglar o siquiera entender de motores de aviones o de coches. Fue una cura de humildad, una cura de humildad muy importante eh, constatar que mucha gente puede tener distorsionada a la percepción de lo que nosotros estudiamos o de lo que nosotros somos y en el fondo además les trae sin cuidado. Por supuesto, otro amigo arregló el coche, no yo. La segunda palabra clave es la honradez. Ya sé que ninguno de vosotros, ninguno de vosotros a lo largo de la carrera ha copiado los exámenes, ha falsificado firmas, ha fusilado trabajos y proyectos sin de carrera, ha retocado excesivamente un currículum, etc. Pues muy bien, seguid así, ese es el camino correcto y seguid aplicando la honradez a vuestras actividades profesionales como ingenieros aeronáuticos porque a la larga ser honrado siempre compensa, siempre compensa. En cuanto al tercer consejo, el sentido del humor, os propongo que toméis como ejemplo al profesor Parra. Eh, mejor tratar de afrontar los problemas con una sonrisa, con un optimismo, con un chascarrillo en el momento adecuado, antes que ser un esaborío, como dicen en Andalucía. Eh, por otra parte, recientes estudios médicos establecen que el sentido del humor está correlacionado con la inteligencia. Como la inteligencia se os presupone al haber llegado hasta aquí, también deberíais ir sobrados de sentido del humor. Las felicitaciones por haber terminado vuestra carrera en ingeniería aeronáutica, y miro ahora a la derecha y a cámara, creo que hay que hacerlas extensivas también con todo merecimiento a vuestras familias y amigos. Ellos saben la cantidad de horas que habéis dedicado al estudio, algunos no tantas, tampoco hay que exagerar, sustrayéndolas de otras ocupaciones familiares y lúdicas, el esfuerzo económico que han tenido que hacer en algunos casos, los sinsabores, las decepciones y, ¿por qué no?, las alegrías en todo este trayecto. Por tanto, enhorabuena también a todos los familiares y amigos. ...de estos magníficos estudiantes. Hace breves momentos hemos entregado una serie de placas, en concreto una... ...una placa de recuerdo al personal docente de Administración y Servicios... Eh, ...por cumplir 20 años de dedicación a la escuela. Querida Lola Sondesa, quererte públicamente las gracias... ...y también las transmitas como representante de aquellos que no han podido asistir... Eh, ...por todos estos años de construir escuela y universidad... ...y además, como se ha podido constatar de los aplausos de tus alumnos... Creo que te lo mereces. También me gustaría tener un recuerdo para todos aquellos compañeros que nos han dejado en el último año, bien por jubilación, bien por fallecimiento, sin citar nombres concretos, es decir que estaríamos encantados de seguir contando con el gran bagaje personal y profesional de los jubilados y que tenemos en nuestra memoria a los fallecidos. Y ya para ir terminando, prometo que me queda un folio, un par de folios. Querría efectuar un agradecimiento especial, miro ahora esta banda, a todas las empresas e instituciones del sector aeroespacial que conforman nuestros, entre comillas, clientes potenciales. En muchos casos son nuestros socios y patrocinadores. Sabemos que no tiene ningún sentido la emisión al mundo de egresados de espaldas al sector, en concreto. Y por personalizar algo más el agradecimiento, citaría a aquellas empresas que están en primera fila, que son las que han entregado los premios al rendimiento académico de los alumnos. Por orden alfabético, AENA, ERNOVA, EADS, ELECNOR, GAMESA, GMV, INECO e ITP. Muchas gracias. Finalmente, y ya fuera del protocolo previsto, todos hemos escuchado hace un momento a nuestro rector leer un manifiesto en defensa de una financiación y de una autonomía adecuadas para la universidad pública a las 12 de la mañana, 12 menos 3 minutos creo que ha sido exactamente, de forma simultánea con todos los rectores de España. Rector, quiero agradecerte públicamente esta defensa a de la universidad en general que haces y de la nuestra, por supuesto, en particular. Eh, me consta que la llevas a todos los sitios y muy especialmente también quiero agradecerte el que hoy haya renunciado a estar en otro lugar y hayas presidido personalmente este acto de entrega de diplomas compaginándolo hábilmente con la lectura del comunicado. Gracias, rector. Ya sí, termino mi intervención reiterando mis mejores deseos de felicidad y de buena suerte para los egresados y los homenajeados y para sus familiares y amigos. Muchas gracias por su atención. Señor director de esta escuela, profesor Gómez Tierno, señor vicerector de personal académico, anterior director también de esta escuela, profesor Montañés, señor director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica y Aeronáutica y codirector de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, profesor Barcala, profesor Parra Fabián, catedrático de la escuela que nos ha impartido hoy esa magnífica lección magistral, señor decano del colegio... Ingenieros Aeronáuticos, señor Secretario Académico del Centro, señor presidente del Consejo Social, señora Defensora de la Universidad, señora adjunta de la Defensora, señores directores, decanos de otros centros, señoras y señores subdirectores de esta escuela, autoridades militares, autoridades académicas presentes en la sala o que nos siguen a través de la videoconferencia, ingenieros de la 78a promoción de la escuela profesores, personal de administración y servicios, estudiantes, representantes de las entidades colaboradoras con la universidad a través de esta escuela, familiares, acompañantes de los egresados, señoras y señores, amigos todos. Como muchos de ustedes conocerán a finales del siglo XIII, mientras debatían los algoristas y los abaquistas, como nos relataba, el profesor Parra, mientras desarrollaba la escuela de Toledo, en otros lugares del mundo, en Palestina, se producía la invasión de los mamelucos, por lo que los cruzados decidieron trasladar a Dalmacia una de las casas notables que existían en la ciudad de Nazaret. Era una casa cargada de simbolismo para los cristianos, pues se trataba de la casa en la que se creía que había nacido la Virgen María en la que había recibido, según las escrituras, el anuncio de la encarnación por parte del arcángel Gabriel, por cierto, patrono de los ingenieros de telecomunicación, y donde ella vivió junto con su hijo Jesús y su esposo San José, por cierto, patrono de los ingenieros industriales. Según cuenta la tradición, un grupo de ángeles fueron los que se encargaron de llevar volando la Santa Casa cruzando... El mar Mediterráneo y la depositaron en un lugar de Dalmacia. Los pobladores, cuando la veían, nos explicaban cómo había llegado hasta allí la casa, pero supieron que era la Santa Casa de la Virgen. Cuando ésta se apareció, un sacerdote que se encontraba enfermo y le contó que efectivamente será la Santa Casa de Nazaret. Tres años más tarde, de Dalmacia, se trasladó la casa a Italia, a un lugar entre Laureles, y de ahí el nombre de Loreto. Latín Lauretum. Dos nuevos traslados tuvo la casa hasta ubicarse en el monasterio, en el interior del monasterio donde hoy aparece en lo que hoy es Italia. Bueno, más allá de las respetables creencias que tenga cada cual, coincidirán conmigo en la belleza de las tradiciones, de las leyendas que conforman nuestro aje histórico y cultural. En ella reside, entre otras muchas cosas, la justificación de por qué una lección del patrono o de la patrona de una determinada profesión, de una determinada escuela. Desde luego que el transporte aéreo de toda una santa casa en la que habitó la Virgen María es un buen motivo para que Nuestra Señora Loreto sea la patrona de ingenieros aeronáuticos, del ejército del aire y de cuantos se dedican al transporte aéreo. Felicidades en primer lugar a todos ellos. En la conmemoración de su patrono. Pero si me permiten que me fijen en algunos de los aspectos del relato que deshacía, hacía, en este caso además hay un guiño, yo creo, a la, a la actualidad de la ingeniería. Pues en él se entrelazan varios de los patronos de algunas de las profesiones de la ingeniería: la aeronáutica, no puede ser de otra manera, la telecomunicación, la industrial. Y es que cada vez más las disciplinas de la ingeniería tienen fronteras más difusas y exigen la coordinación de conocimientos de unas u otras para abordar proyectos cada vez más complejos. De esta manera es fácil identificar cuerpos de conocimiento que son sin lugar a dudas exclusivos de una u otra de la disciplina de la ingeniería, pero a la par hay muchos otros que están en la frontera entre varias de ellas y en las que sería muy arriesgado asignarlos a una u otra. Eso por no hablar de ramas tecnológicas que ya han desarrollado un cuerpo de doctrina propio y que no se identifican con ninguna de nuestras anteriores disciplinas ingenieriles. Hablo de temas tales como la ingeniería de materiales, la ingeniería de energía, la ingeniería biomédica o la ingeniería ambiental por citar solo algunos de los ejemplos que de ello puede haber. Convendrán conmigo que la ingeniería en general, y la ingeniería aeroespacial en particular, se hace cada día más compleja, dispone de más medios, es cierto, de más conocimientos, de más desarrollos tecnológicos, con los que aborda y resuelve día tras día retos más complejos. Y ello solo es el síntoma de lo que sucede en la sociedad, donde la estructura es cada vez más más compleja, simplemente es un signo de nuevos tiempos. Permítame que, que se lo ilustre con un ejemplo que nada tiene que ver con el sector a, aeroespacial, pero que quienes ya tenemos algunos años entendemos fácilmente. Hace unos meses, un amigo con el que me encontraba en disposición de iniciar una comida, tras haber seleccionado los platos y el vino que íbamos a beber, me decía: Qué fácil era antes elegir un vino lo había que decir blanco o tinto. Lo demás se encargaba el camarero. Por el contrario, ahora además debe decidir la denominación de origen, la crianza y si no hasta la añada. Y efectivamente es más complejo, todo se hace más complejo, pero una mayor variedad también lleva como consecuencia una mayor calidad. En actos similares a estos, y utilizando ejemplos más propios de la ingeniería, eh, las impresoras tridimensionales, las simulaciones del comportamiento de los seres vivos, la tecnología de redes, etc., el profesor Luceda, quien me precedió en el cargo de rector, ilustraba tres de esas fronteras de la ingeniería actual, la aplicación de los conocimientos de la tecnología a las ciencias de la vida, la complejidad. Y la ingeniería desarrollada a diferentes escalas, desde las nanoscalas hasta las macroescalas... tratando de proyectar lo que sucede en una hacia las otras. Y es en ese ámbito más complejo, más global, más interconectado, más pluri y multidisciplinar y sobre todo plagado de nuevos retos en el que se va a desarrollar el ejercicio profesional de cuantos integráis en esta 78. Promoción de Ingenieros Aeronáuticos. Por la Universidad Politécnica de Madrid. Y además lo hacéis, ya nos hemos referido a ello en turnos anteriores de palabra, en unos momentos de profunda crisis socioeconómica. Crisis que, como señalaba en el comunicado de la conferencia de rectores y que leí hace un rato, puede afectar seriamente al desarrollo tecnológico e innovador de nuestro país. Creo que precisamente. La mejor esperanza para minimizar los efectos que ello puede tener la constituir vosotros, los jóvenes ingenieros que hoy os graduáis y de los que la sociedad espera que en el futuro seáis fuente de innovación, capaces de impulsar el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país o de aquellas áreas en las que estéis trabajando. Como ilustraba el profesor Parra, en la parte final de su intervención, innovad. Buscar nuevas ideas, nuevos métodos que nos ayuden a superar las fronteras físicas que muchas veces las tecnologías actuales presentan. Un año más celebramos la entrega de diplomas a los egresados de esta escuela, a los ingenieros aeronáuticos que formáis esta promoción. Probablemente, se refería yo al director, una de las últimas promociones de ingenieros aeronáuticos. Que se forman según el plan de estudios anterior a la reforma de Bolonia. En efecto, de 2010 se viene produciendo la implantación del grado de ingeniería aeroespacial y en breve habrá que proceder a la implantación del máster de ingeniero aeronáutico. La realización del grado y máster, como muchos de ustedes saben, será lo que en un futuro cercano permita habilitarse para el ejercicio de la profesión de ingeniero aeronáutico. Este cambio, que es general en la Universidad Politécnica de Madrid, como en todas las universidades, yo creo que ha sido desarrollado en esta escuela de una manera especialmente acertada, porque como también muchos de ustedes saben, se ha acompañado de un proceso de integración de los dos centros que impartían ingeniería aeronáutica, ingeniería técnica aeronáutica e ingenieros aeronáuticos en esta universidad, creando esa escuela de ingeniería aeronáutica y del espacio. ...de la que las dos escuelas forman parte y que dentro de pocos tiempos... ...espero que ya sea una realidad que empiece a funcionar con toda la normalidad. Cuando os habéis graduado hoy sabéis que habéis estudiado en una escuela muy exigente. A algo de ello se refería el director, esa media de algo más de ocho años en finalizar... ...ese escaso número de vosotros que habéis logrado acabar en los cinco años previstos en el plan de estudios etcétera, etcétera. Estoy seguro que podéis identificar muchas cosas que podrían funcionar bastante mejor, pero también, y algo de ello nos decía vuestro compañero al hablar en representación de vosotros, también decía muchas cosas que os han dejado un buen sabor de boca. Tened por seguro que con el tiempo vais a apreciar todavía muchas más de ellas. Habéis realizado un gran trabajo, lo sé. Sé que se os ha exigido mucho y en muchas de las materias que habéis cursado además. Pero también sé que tenéis una preparación que os va a facilitar tener más oportunidades que otros jóvenes. Y ello sin duda es una buena base de partida para que podáis construiros un futuro más halagüeño que el de otros jóvenes sin estudios universitarios o con otros estudios. Habéis llegado al final, al final de los estudios. Pero, como dice una conocida canción, a ese final donde todo empieza. Ánimo con el camino que os queda por delante y os deseo los mejores éxitos en ese camino en vuestra profesión. Nosotros, la escuela, la universidad, quedaremos siempre pendientes de vosotros para ayudaros en todo aquello que consideréis necesario y que consideréis que podemos colaborar con vosotros. También en relación con las mejoras en los procesos formativos puedo aseguraros que la escuela lleva muchos años realizando sus deberes. Ha actualizado contenidos, ha modificado planes de estudio, ha implantado nuevos métodos docentes, adaptados además a la dificultad de tener grupos de estudiantes muy numerosos. El, el director daba cifras de los alumnos de nuevo ingreso de cada año en el centro, etc. La escuela, la universidad, sabemos que otros también se mueven, que desde hace años esta Escuela de Ingenieros Aeronáuticos no es la única escuela española en la que se forman ingenieros aeronáuticos, otros están haciéndolo ya. Pero somos y queremos seguir siendo líderes en la formación de ingenieros aeroespaciales. Y sabemos que ello solo lo vamos a conseguir a través de la investigación, a través de la innovación, ya sea en los procesos formativos, ya sea en los de transferencia. ...fomentando la movilidad... ...como os decía vuestro compañero... ...yo recordaba el director... ...no tengáis miedo al futuro... ...fuera hay trabajo... ...y en España también... ...y espero que en breve haya bastante más... ...los que os graduáis hoy... ...os, os incorporáis a un grupo... ...bastante selecto... ...el de los ingenieros aeronáuticos... ...de la Universidad Politécnica de Madrid... ...un grupo de gran prestigio... ...y por ello... ...sed responsables y orgullosos del grupo en el que os integráis y sabéis corresponder con vuestro trabajo a ese honor. Estoy seguro que sabréis hacerlo, que con el buen hacer de todos vosotros mantendréis la buena imagen de vuestra profesión y lograréis numerosos éxitos en vuestra vida profesional. Porque como os decía antes, conozco la buena preparación que habéis adquirido y como también sé el esfuerzo que a ello habéis dedicado Permitidme que a todos y cada uno de vosotros, en nombre propio y en el de la Universidad Politécnica de Madrid, mis más sinceros reconocimientos y felicitación. Felicitación que va a ser extensiva también a las personas que han estado con vosotros a lo largo de estos años, vuestros familiares y amigos, que han sabido estar a vuestro lado animándoos cuando hacía falta, compartiendo dificultades y también disfrutando con vosotros de los buenos momentos. Sé que vosotros, los acompañantes de quienes hoy reciben su diploma, estáis orgullosos de ellos. Y permitidme que os diga que nosotros, todos los integrantes de la Universidad Politécnica de Madrid, también, también nos sentimos orgullosos de ellos. Hace algunos años en la universidad adoptamos un eslogan que decía ingeniando el futuro. Y estoy convencido de que más allá de logros que se alcancen en investigación o en innovación tecnológica. La mejor forma de ingeniar el futuro es precisamente a través de vosotros, con vuestra formación, proporcionándos la mejor formación posible. Coincido con lo que decía además Miguel Ángel Gómez Tierno en su intervención. Ya Aristóteles decían que ya había sido uno de los primeros en quejarse de los que había probado documental de la generación que les seguía, de que estaban mucho mejor, mucho peor preparados. ...que la generación del propio Aristóteles. Sin embargo, el mundo sigue avanzando, el mundo se sigue moviendo y no hay escaso a esos agoreros. Tenéis otra formación distinta y bastante mejor que la que tuvimos eh, quienes os precedemos en generaciones anteriores. Sé, os lo decía hace un momento y lo vivo día a día como responsable de una institución con cerca de 50.000 personas... ...que el entorno socioeconómico no está en su mejor momento. Pero también sé que si nos rendimos al pesimismo, que si perdemos la ilusión, perderemos la batalla y la guerra. Por eso, como decía antes, soy optimista con el futuro. Al futuro ya le conozco, soy vosotros y creo que lo podremos ganar. El mejor consejo que puedo daros es que sigáis siendo vosotros mismos siempre. Escuchad a cuantos asesoren. Aprended de los maestros a los que admiréis, pero no imitéis a nadie. Haced siempre caso solo a vuestro corazón, a vuestra cabeza, pues ellos ya saben lo que queréis hacer y cuáles son vuestros sueños importantes. Permitidme que os recuerde una frase que suelo eh, transmitir a quienes se gradúan en actos como este, y que se debe a Larry Page, el cofundador de Google, y que era pronunciada en el año 2009 en una acto de graduación en la Universidad de Michigan. Decía allí Larry Page. Sé que parece que el mundo se está desmoronando ahí fuera, pero es un gran momento en vuestra vida para volveros un poco locos, para seguir vuestra curiosidad y para ser ambiciosos. No abandonéis vuestros sueños. El mundo os necesita a todos. Pues con esas palabras de Larry Page, permítanme que vuelva a hablaros de vuestra escuela. Os decía que habéis estudiado en una gran escuela y eso se debe fundamentalmente al número de docentes, investigadores y personal de administración y servicios que le dedican todos y cada uno de los días un gran esfuerzo. Debo y quiero manifestar expresamente mi reconocimiento y mi gratitud a todos ellos por contribuir con su trabajo cotidiano a engrandecer este centro y con ello nuestra universidad. A María Dolores Sondesa, la escuela le ha reconocido hoy explícitamente su labor durante 20 años con la entrega de la medalla por servicios prestados. A María Dolores le traslado también en nombre de la Universidad mi agradecimiento más profundo por esos servicios prestados a nuestra institución, aunque estoy seguro que el mejor reconocimiento que María Dolores puede tener esos aplausos que sus estudiantes le han dedicado de forma tan sincera. Buena muestra de la calidad docente del personal de esta escuela, también la hemos podido encontrar en el profesor Parra, en su magnífica lección magistral, en la que nos ha guiado por un paseo histórico sobre la evolución del cálculo artificial, del uso de los lijarros, los cálculos, como aún hoy se llaman en ocasiones algunas piedras, especialmente las que se nos forman en riñones u otras partes del cuerpo. Hasta los ordenadores de diferentes épocas para presentarnos las recientes investigaciones en máquinas basadas en bits cuánticos. Nuevamente, cabría preguntar si estamos hablando de matemáticas, de informática, de ingeniería o de uno de esos retos complejos a los que me refería al principio de mi intervención. Dejemos la cuestión así planteada y eh, esperemos que, se pueda, que podáis contribuir también al desarrollo de este reto. También el acto de hoy se nos ha permitido entregar algunos premios a los alumnos más destacados de vuestra promoción. Mi más cordial enhorabuena a todos ellos por sus trabajos y por su alto rendimiento académico. Mi agradecimiento más sincero a las entidades que, pese a la situación de crisis antes aludida, continúan apoyando a esta escuela y con ello a esta universidad, en lo que nos es además lo más querido, nuestros estudiantes motivándoles y premiando su alto rendimiento, gracias a EADS, a GMV, a ITP, a INECO, a ENA, a Gamesa, a ELECNOR y a ERNOVA. Agradezco también al Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos, en la persona de su decano, don Felipe Navío, que un año más el colegio esté presente con nosotros en este acto. La Universidad Politécnica es fundamentalmente una universidad en la que se forman ingenieros. Y por ello nos enorgullece y enriquece la relación con nuestros colegios profesionales, siempre en el marco de autonomía y respeto que las universidades sienten hacia las asociaciones profesionales y las que éstas nos muestran cada día. Y finalizo ya, y permítanme que lo haga, felicitando una vez más a cuantos hoy os habéis eh, graduado, a los que habéis recogido vuestro diploma y a los que habéis sido galardonando, galardonados. Y agradeciendo a todos ustedes la amabilidad al acompañarnos en este acto. Muchas gracias por su atención. Ah. Chamos elgadeamos.